¿Qué tal? ¿Alguno de ustedes ya ha participado en alguna de las otras eh, charlas del festival? Los leo por el chat. Venezuela. Ah, mira tú, gerente de auditoría interna en un banco. Genial. Qué bueno, qué bueno. Sí, nunca uno nunca deja de aprender. ¿Qué tal todo por allá? Que bueno, esta ya es una de, de hecho, es una de las últimas, ya es, esta es la última semana, ¿no? Este, mañana de ser la, la mañana, y, no, perdón, el sábado a ser las últimas charlas de toda la semana, ¿no? Entonces, de hecho, hay varios conceptos que han ido dejando en mi camino. Ah, Adon, Adonai, mesa, ok, de Colombia. Un gusto. Catherine Perú, chef, Scrum Master. Ah, mira. Un poco, <laughs> un poco distinto, sí, o sea, a veces las cosas no, no pasan como, como una espera, ¿no? De hecho, yo de niño quería ser astronauta y, ahora este, no, ahorita estamos un poquito lejos de eso, ¿no? Entonces, pero también uno en el camino comienza a descubrir cosas que le comienzan a interesar más que otras, como tú dices, ¿no? Por ejemplo, ahora no te gusta la cocina. Eh, ¿Les parece si esperamos un par de minutos más antes de empezar? 对。Okay. Okay. Voy a habilitar la parte de Post para que pueda entrar cualquiera. Eh, y nada, empecemos. Somos ahorita un grupo reducido. Espero que se vaya sumando más gente. Eh, y, y si no, igual aprovechar que somos un grupo reducido para tener una mejor comunicación. Eh, bueno, así como yo les pedí a ustedes que, que se comuniquen, yo les voy a contar un poco de mí. Eh, mi nombre es Sago Espinosa. Eh, soy CSPO y Scrum Master Certificado. Eh, vengo trabajando en una empresa de desarrollo de software eh, que se llama Tecton Labs. Ya casi seis años estoy ahí. Eh, en estos seis años he utilizado distintos frameworks eh, AI y, eh, bueno, espero poder compartirles mi experiencia y que sea de valor para, para su, su trabajo. Y, y bueno, la, las, las nuevas incursiones que tengan en toda esta la agilidad, ¿no? Eh, hoy el tema que voy a tocar es los antipatrones en las prácticas ágiles, ¿no? Pero ¿qué son los antipatrones? Eh, los antipatrones son algunas prácticas que inicialmente parecen ser buenas, positivas para el funcionamiento del sistema, pero realmente van eh, en contra, son suelen ser contraproducentes, ¿no? Eh, primero, hablar lo que decía, ¿no? ¿Qué son las prácticas ágiles? Creo que ya si han participado en alguno de los eventos, ¿no? Eh, anteriores, ya eh, han escuchado sobre Scrum, sobre, deben haber escuchado sobre lo que es eh, Lean Software Development, deben haber escuchado sobre Kanban, ¿no? Eh, Extreme Programming, algunos, ¿no? Entonces, eh, estos son algunas eh, frameworks ágiles, pero ¿qué son las prácticas ágiles, ¿no? Las prácticas ágiles son procesos adaptativos de control, ¿no? Eh, que nos van a permitir ejecutar una iniciativa y lograr un objetivo, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con un proceso adaptativo de control? ¿No? Para esto voy a apoyarme de la matriz de Sinefin. No sé si la han visto antes. Eh, por favor, si la han visto antes, eh, pueden poner un punto en el chat para saber si la si la han visto antes, eh, y si no, igual voy a tocar un poco más el tema. Eh, ¿Sí? ¿No? Ahí, sí. Néstor, ¿se ha escuchado de ella? ¿no? Eh, a ver, entonces, sobre mat la matriz de Cinefin, ¿no? Catherine también, Anay también. Entonces, eh, de hecho, les deben haber presentado esto y les han dicho que esto nos permite identificar, ¿no? Este, si, si, un, si una iniciativa es obvia, complicada, compleja y caótica, ¿no? Tal vez algo que no, no han abarcado mucho y si lo han hecho sería genial, es comentarles eh, que cada uno de estos cuadrantes tiene un grado de descubrimiento y un grado de construcción distinto, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero con grado de construcción? Eh, en el caso de lo que es obvio, ¿no? Cuando hablamos que el grado de construcción es, eh, representa en su totalidad, es porque eh, sí. estamos hablando de que tú ves un problema, lo clasificas y sabes exactamente al pie de la letra qué solución proponer, ¿no? Entonces el nivel de descubrimiento es bastante bajo, ¿no? La construcción implica casi todas las tareas en este caso. Cuando ya pasamos a lo, que eh, a lo complicado, ¿no? Tenemos este, que el nivel de descubrimiento va a ser un poco mayor, ¿no? En este caso, eh, puedes tener algunos parámetros o juicios de experto que te van a indicar cómo abordar el tema, ¿no? Pero para abordar el tema, primero tienes que analizar cuál es el contexto. No es tan, no es tan simple identificar cuáles son los pasos que vas a tomar, pero una vez identificado, ya sabes cómo eh, proceder, ¿no? Cuando pasamos a lo complejo, eh, ya comienza a ser un poco más grande el grado de descubrimiento que se va a ver, ¿no? Eh, y ahora, para aterrizarlo a ejemplos concretos, eh, voy a volver de nuevo al obvio, ¿no? Que es un, un ejemplo concreto en lo obvio. Digamos, eh, un e-commerce tradicional para una tienda de ropa. Todos sabemos que va a necesitar un carrito de compras, un historial de pedidos, ¿no? Eh, y ya, es, ya va dentro de las soluciones básicas que siempre ofrecerías, ¿no? No hay, no hay ningún gra, un grado de descubrimiento mayor, salvo que sea una particularidad, ¿no? Eh, un ejemplo concreto en lo complicado, eh, digamos, un software de planillas, ¿no? Eh, sé que hay, o sea, si hablamos luego de contabilidad, un sistema completo, un RP, es mucho más grande y va a ser mucho más complejo, ¿no? pero si hablamos solo de un software de planillas, no eh, puedes saber, no y de luego identificar cómo abordar el tema y ya sabes cómo seguir paso a paso, no en, en las configuraciones que tienes que hacer en el sistema ya se ha vuelto un estándar justamente por todo la, el tiempo que se viene trabajando en eso, no eh, y, y, y en qué casos serían complejos eh, ahora bueno cada vez es más común que las empresas tengan eh, un aliado estratégico que haga el desarrollo de tecnologías, ¿para qué? Para productos tecnológicos, ¿no? Que, ¿no? que no los vas a encontrar como una plataforma SaaS o no son servicios que ya existen, sino es algo nuevo que tienes que construir. Entonces, acá ya se vuelve más complejo porque ya tienes dos, dos equipos, ¿no? El, el equipo de la empresa que, está contra, que va a contratar un partner tecnológico que tiene todo el conocimiento de negocio y el partner tecnológico que tiene todo el conocimiento técnico, pero no el de negocio. En este caso, ambas partes tienen un grado de descubrimiento ¿no? que tienen que hacer por su lado para que todo funcione de forma adecuada. ¿no? Entonces, en este caso, lo que va a pasar es que vas a pasar en un proceso de prueba, ¿no? eh, este, lanzas una primera iteración, van a probarla, va, va a tener que haber feedback para identificar qué cosas hay que mejorar. Y luego para resolver esas cosas que hay que mejorar para que termine resolviendo ¿no? justamente un problema de negocio que es el propósito para el cual ha sido creado. ¿no? Y cuando ya pasamos a lo caótico, eh, se agrega eh, algo acá que va a hacer que ya no, so no solo hay un grado de descubrimiento mayor, sino que no es, ya no es manejable. Este desconocimiento es, es tan grande que eh, no hay parámetros claros de por dónde empezar. Entonces, acá lo que vas a hacer es eh, tomar algún tema en el que estén más convencidos es que, que es un buen punto de partida, eh, ver cómo reacciona todo esto y luego eh, comenzar a dar soluciones en, en, en el camino. ¿no? Y, y acá voy a dar un, un ejemplo. Eh, creo que en, en este caso solo <coughs> Catherine es, es acá de Perú, pero para darles un poco de contexto, en, en Perú el. el, el, el último trimestre del año, tuvimos ciertas convulsiones sociales por el paro agrario, ¿no? Eh, ¿Qué llevó a esto? Llevó a que haya un cambio en el régimen agrario y esto afectó a, ¿a qué afectó? ¿no? A, 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 por ejemplo, en algunos casos a los sistemas de planillas, ¿no? Entonces, ellos no imaginaban que iba a haber este cambio porque no es un cambio planificado, ¿no? Es un cambio coyuntural y, y se tuvo que, que actuar sobre el camino, ¿no? Entonces, de lo que estábamos hablando de que era un entorno en lo que estaba en lo complicado, puede pasar a lo caótico por algunos eh, cambios eh, externos incluso a, a, al sistema, ¿no? Eh, hasta el momento, les, ¿les queda alguna duda? ¿Han quedado claros los ejemplos? Eh, por su lado, por mi lado, sí, ¿no? Los leo. Eh, ok. Entiendo que por ahora no hay ninguna consulta. Entonces, eh, ¿para qué toqué el, el tema de la matriz de Cinefin? Eh, porque acá estamos hablando de que cada, mientras más grado de descubrimiento haya, hay que haber un una mayor grado de incertidumbre. no Este mayor grado de incertidumbre que se va a reflejar. ¿no? En los proyectos convencionales lo que haces es definir lo que vas a hacer, ¿no? Eh, puedes estimar cuánto tiempo te va a tomar. ¿no? porque no, no se espera que haya un, un cambio. Eso, eso se llama un proceso de... un modelo de proceso predictivo. no Entonces ahora estamos hablando de procesos adaptativos de control. ¿Y por qué es adaptativo? Justamente porque va a haber incertidumbre. ¿no? Entonces cuando hablamos de incertidumbre significa que las estimaciones que se den eh, tienen cierto, ries, cierto riesgo de que no se van a cumplir. Mientras más cercano estemos a lo caótico, el riesgo es mucho más alto. ¿no? ¿Ok? Entonces nos llevamos de esto, la idea de la incertidumbre, ¿no? Y eh, no sé si reconocen este personaje que de los Avengers, Hawkeye o Ojo de Halcón, como quieran llamarlo, ¿no? Y en este caso, volvemos a hacer una analogía sobre lo que decía, ¿no? Los procesos predictivos de control. Serían como, como este señor, ¿no? Él conoce todos los parámetros que tiene que utilizar para que una flecha llegue a un destino bastante largo, ¿no? Eh, pero en, en la realidad, o lo que va a pasar es que no, no, no se tiene esas capacidades para justamente con, saber cuáles son todos los parámetros que van a definir el rumbo. Eh, de hecho, por eso les preguntaba al inicio eh, qué querían ser de niños y a qué se dedican ahora, ¿no? A veces. este... En el, en, el, en el caso de, de Néstor, por ejemplo, acertó ¿no? este, lo que quería hacer, pero en mi caso, de ser astronauta, luego pasar a ser un product owner o project manager en algunos casos, o un consultor digital, está un poquito alejado de la perspectiva. ¿Y por qué? Porque ese horizonte de tiempo es muy largo. ¿no? Pero si me dijeran, no sé, mañana qué vas a hacer, yo podría dar una respuesta más clara, porque el horizonte de tiempo es mucho más corto. ¿No? Entonces, en este caso, ya comenzamos a tocar el, el tema de eh, la, para abordar la incertidumbre, ¿no? Es importante manejar los time frames adecuados, ¿no? Y por eso es que todas estas prácticas ágiles trabajan en iteraciones, ¿no? Eh, justamente trabajan en iteraciones para manejar. ¿Para qué? Primero, para tener mayor control. ¿Control de qué? De este descubrimiento, ¿no? Porque este descubrimiento finalmente va a impactar en el trabajo que van a hacer nuestros equipos. Sí. Eh, una vez que hayamos aclarado este tema, eh, les voy a mostrar acá. Eh, todos pueden ver la pantalla, ¿no? Eh, ¿Sí? Creo que estoy teniendo un problema, pero se ve. Bien. No. Eh, acá lo que les muestro son algún, la mayoría de AI frameworks que existen. Eh, no están todos, pero son la mayoría. He resaltado en Celeste, ¿no? los que tienen mayor popularidad. ¿Ya? Eh, no voy a abordar cada uno a detalle, pero sí quería mostrarles esto, y de hecho los he separado los del lado de la izquierda y los del lado de la derecha, con el objetivo de que eh, seamos conscientes de algo. no eh, el, los, Estos frameworks que existen no todos, son para pro, no todos son para el mismo tamaño de organización, ni todos son para el mismo reto del desarrollo de, de producto y las iniciativas. ¿no? En el caso de los que están a la derecha, que son este Safe, eh, <coughs> Les ¿no? y Nexus, son eh, frameworks que te van a ayudar al escalamiento de la agilidad. ¿no? Entonces estamos hablando de que quieres colocarlo en una organización bastante grande o tu, o tu organización maneja un conjunto de portafolio de productos o proyectos. Entonces necesitas un grado de complejidad ma eh, mayor, ¿no? Un frengo que te ayude a, a lidiar con este grado de complejidad. En cambio, los de la izquierda están más enfocados a un proyecto o una iniciativa en particular sola, ¿no? Y a veces ese trabajo aislado no va a cubrir todas nuestras necesidades, ¿no? ¿Y por qué también resaltaba Kanban? De hecho, Kanban la... El hecho de que sea frameworks es que no tienen tantas reglas sobre adoptar algunas prácticas sobre otras, ¿no? Por ejemplo, la mayoría puede haber usado Kanban dentro de Scrum, que es su tablero de todo window, o el tablero personalizado que puedan aplicar a su flujo de proceso, ¿no? Justamente Kanban se enfoca en flujos de proceso, ¿no? Entonces, una vez que, que tenemos claro más o menos cuáles son los grupos de, metod de metodologías ágiles y para qué enfoque se utilizan, ¿No? Eh, esto nos va a servir un poco para más adelante. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Eh, ¿No? Ok, entonces continúo. Esta parte de acá eh, la voy a dejar como apoyo, creo que... Eh, ya todos han escuchado un poco del proceso de Scrum, pero les lo voy a dejar acá en, en caso tengamos que resolver alguna duda eh, cuando pasemos a ver justamente el listado de antipatrones. ¿no? Eh, y vamos, pasemos eh, de una vez justo al, al propósito de esta charla. Y acá la, la pregunta que les hago es: ¿por qué, por qué siento que mis prácticas ágiles no funcionan? ¿No? Eh, yo las he clasificado, a lo, he clasificado a estos problemas en tres grupos, ¿no? Que pueden ser por la adopción del framework, ¿no? Eh, por problemas de cultura del equipo, ¿no? Y pueden ser problemas estructurales, ¿no? Que están relacionados ya a la organización, a la asignación del equipo y el tamaño del, del producto, ¿no? Entonces... Eh, vamos a empezar con las que son las adopciones de framework. Eh, y creo que, por ejemplo, Catherine, eh, tú me decías que eres este Scrum Master, ¿verdad? Eh, no sé si en algún momento te ha pasado que eh, en algún equipo lo, se suele, cuando tienes los dailies, ¿no? Se suele tomar este cierto rol de... Más de, de inspector, ¿no? A, a este, tratar de cumplir las formalidades, como el DELI no debe durar más de 15 minutos, ¿no? Y a veces dejamos un poco de lado el, el propósito, que el DELI de verdad es una herramienta bastante útil para estar sincronizados, ¿no? Nos va, va a ser una evaluación diaria de del punto donde estamos, ¿no? Y el propósito es justamente poder identificar las, las obstrucciones, sincronizarnos y luego ver cuándo resolverlas, ¿no? Ese es, ese es un, un punto bastante importante, ¿no? Eh, otro tema que también es bastante común es que el sprint review sea una demo. Y esto puede, puede y, es, y es bastante común porque eh, generalmente se solía trabajar de esa forma, ¿no? No, es, no se hacían los sprint reviews, sino se hacían una demo. que a qué me refiero con la diferencia? Es que tú muestres al usuario final, Cómo debe usar la herramienta, más que el le des el producto al usuario y el usuario lo use. ¿no? Porque cuando el usuario comience a tratar de usarlo y intuir de forma natural cómo debe funcionar el producto, va a salir el feedback justamente más enrique enriquecedor y vas a poder saber qué cosas mejorar tanto en experiencia de usuario o si, o si ha habido alguna omisión de un, ca de un caso de, de uso. ¿no? Y es importante considerarla justamente para resolver este problema de negocio por el cual esta iniciativa se está llevando a cabo, ¿no? Eh, otros pueden ser que sea, sean dailies no rutinarios, a veces, la, a veces esas certezas que, que tenemos eh, nos, nos ayudan a lidiar justamente con incertidumbre, ¿no? Entonces tener eh, cambios continuos en la estructura del daily tampoco es positivo. Eh, luego podemos ver también lo que es una definición of, of don floja, ¿no? Eh, a veces en, por, por querer apresurar algunas cosas, no se termina haciendo esto de forma adecuada y termina impactando en los criterios de, de calidad. ¿no? La definition of done es como un criterio de aceptación, pero que pues, es aplicable a cualquier ítem eh, del backlog, no? Y a veces, por ejemplo, si es que no tenemos algo bastante estructurado, puede pasar que eh, terminemos teniendo problemas de calidad. Eh, luego, este también el tema de la duración de las iteraciones y hacerlos elásticos, ¿no? A veces eh, pensamos que lo estamos tomando como si fuera un proyecto de alcance cerrado y lo que pasa es que decimos ya en el sprint 1 tenemos que acabar las historias de la 1 a la historia 10, ¿no? Y ese es el sprint 1. Y ya pasaron las dos semanas del sprint, ¿no? Y, y todavía no se ha acabado la, la 8, 9 y 10. Y a, a veces lo, algunas personas suelen acordar, estirar el sprint, pues lo cual no va a ser positivo, ¿no? Porque no, estás ahí saltándote la ceremonia justamente del sprint review, donde deberías, este, eh, el sprint review y la retrospectiva, te le estás saltando, donde deberías ver, ¿no?, Primero, una es eh, qué estoy entregando en el sprint Review como incremento de producto, y en la otra de la retrospectiva, identificar los errores que hemos tenido, ¿no? O, no, o identificar si siquiera fueron errores o fue un mal cálculo de, del alcance, el grado de descubrimiento que tuvimos fue mucho mayor al que esperábamos, y, y puede ser un, un buen punto para tenerlo como referencia para el resto de cosas que vienen en el, en el backlog general del, del proyecto, ¿no? Entonces, a veces estirar es contraproducente porque no identificamos en etapas tempranas eh, el, el esfuerzo macro que puede tomar. ¿no? Eh, luego también tener un planning de tareas y no de características. Acá lo, lo, lo que va a pasar es que justamente cuando, cuando hablaba de que esto debe ser adaptativo, ¿no? eh, aquí hay un punto bien importante. Lo que debe ser... Eh, Negociable debe ser el alcance de las tareas. Lo que no debe ser negociable es el objetivo. El objetivo es poder resolver una necesidad de negocio y eso se refleja generalmente está bien descrito cuando tú escribes historias de usuario, job stories, ¿no? O eh, defines un requerimiento, necesidad de negocio. Cuando lo pones a nivel de tareas como hacer un listado, hacer la carga de hacer la carga masiva. A veces sueles omitir esto ¿no? Y, y no te enfocas en el, en el problema de negocio. Yo les doy un caso puntual. Yo tenía estaba trabajando en un proyecto para una empresa de seguros en la que querían un tarifario. Eh, este tarifario era un feature que lo usaban solo una vez al año ¿no? eh, y quería que actualicemos eh, la gestión del tarifario. Y lo que pasaba es que en el histórico de los últimos cuatro años después del lanzamiento de, de esta aplicación, cada vez que querían cambiar las tarifas, nos mandaban un ticket de soporte porque ellos tenían alta rotación del personal en esa área. Justamente la persona que hacía el registro del tarifario eh, generalmente rotaba. No, por más manuales o videos, tutoriales que se le dieron, esta persona tenía miedo de cometer este error porque es un tarifario y puede impactar justamente en. En el dinero de las cotizaciones y cosas que, que pueden cobrar, ¿no? Entonces, ellos finalmente siempre nos delegaban a nosotros este, la tarea de hacerlo. Y en, cuando ya salió la, nos pidieron actualizar este tarifario, nosotros le dijimos que mejor lo tendríamos como variables de entorno, ¿no? Y que ya no sea administrable, porque era una tarea que tomaba bastante tiempo implementarla, ¿no? Y en verdad la usaban una vez al año y no ni siquiera lo usaban ellos, nos lo pedían a nosotros, ¿no? Entonces, eh, eso es un poco a lo que, a lo que me hago referencia. Eh, y esto es con respecto a lo que es adopción del framework. Eh, ¿Tienen alguna consulta por el momento? ¿Todo bien? Sí. A ver, entonces, eh, los leo por el chat. Creo que no, no hay consultas por el momento. Eh, y vuelvo entonces ok entonces pasamos a la parte de cultura no eh, en cultura acá voy a acabo acá referencias la, la cultura del equipo no el, lo que va, hay un error bastante común es ver el trabajo de cada, cada rol como un output independiente y no ver el trabajo como un resultado del equipo y a, a qué me refiero con esto eh, indistintamente de la metodología que uses tu flujo de trabajo eh, lo más probable es que no cambie siempre vas a tener una etapa de definición de requerimiento vas a tener una etapa de eh, UI tal vez de colocarle el, el, la parte estética el diseño para que luego los desarrolladores comiencen a hacer el desarrollo con una referencia gráfica no y luego esto va a pasar a calidad no si nosotros vemos todo como trabajo independiente por cada rol yo podría decir, este, como no sé si fuera un UI designer, podría ser que para mí el, el tema acabó cuando yo le entregué los diseños, ¿no? Pero lo cierto es que esta historia en conjunto no va a ser aprobada hasta que el, el usuario la apruebe y desaprobación, y ni siquiera después de la parte de calidad, ¿no? Sino el, el, la aprobación de todo, todo el esfuerzo conjunto del equipo se va a dar en el review, ¿no? Entonces, eh, acá cuando vemos esto como, como un output independiente, puede generar problemas. Este, lo, más, lo más convencional es que el, en el desarrollador y el cubano, que el Cuba encuentra varios casos nuevos o errores que, que no tenía y, y vuelve a haber un reproceso. ¿no? Entonces, hay que ver esto como un trabajo en conjunto y, y si somos conscientes de que estamos teniendo algunos problemas, no sé, de, de calidad o en alguno de los puntos de flujo de trabajo, hay que hacer que justamente eh, trabajen en con, conjuntamente estas personas, ¿no? Para que mejore todo el resultado que estamos entregando como equipo, ¿no? Eh, luego está el tema de hacer mi, microgestión para reducir los retrasos en, en el desarrollo. A veces pasa que hay algunos pro owners que ya tienen experiencia, tienen conocimiento técnico, ¿no? Y, y lo que van viendo es que justamente por esta incertidumbre que hubo, el, el plan original de tener, eh, no sé, 15 historias en el primer mes no funcionó y ahora solo estamos teniendo 13 y el segundo mes lo, lo más probable es que hagamos otras 13 más y estamos acumulando para el tercer mes unas cuatro historias sin completar. ¿no? Entonces... Eh, puede ver que parte de, del proceso que toma tiempo justamente es la coordinación de definir cuáles son las tareas de cada historia. Y lo que va a hacer este product owner es, por su, por su parte, para querer mejorar eh, los tiempos, eh, comenzar a hacer todo este trabajo de definición solo, ¿no? Y comienza a hacer esta microgestión. Y lo que va a terminar pasando es que, como les está excluyendo al equipo, ¿no? de este proceso de descubrimiento, porque todos van a tener un grado de proceso de descubrimiento en el, en el desarrollo de esto, eh, cuando ellos lo, lo implementen y no haber interactuado en la definición, lo más probable es que les tome en algunos casos incluso más tiempo del tiempo que estaba esperando ahorrar, ¿no? O a veces este, comienzas a colocar muchos supuestos y si no has trabajado correctamente con tu stakeholder que te da todo el input para resolver el problema de negocio, terminas generando productos que no están resolviendo la necesidad de nadie, ¿ok? Eh, lo siguiente es confundir optimizar las reuniones para ser eficientes y que cumplan su propósito con no tener reuniones, ¿no? Eh, algo que, que he visto que era común en, el, en, en algunas personas es que no querían tener reuniones porque decían, mira, en este equipo participan ocho personas. Si las, si las ocho personas están en esta reunión que toma una hora y media o dos, estamos perdiendo 16 horas de trabajo. Y era su, su perspectiva de vista, ¿no? Y esto es algo por eso que es cultural, ¿no? Eh, y es bajo el enfoque predictivo, ¿no? Porque tú dices son 16 horas perdidas, pero serían 16 horas perdidas si yo supiera qué hacer. Si no sé qué hacer y estoy en un proceso de descubrimiento, eh, de hecho, que estén todas las personas que tienen que estar en la reunión y que participen de forma activa suma mucho, porque luego ya cada uno va reduciendo su brecha de descubrimiento para lo que resta del proyecto, ¿no? Aislarlos es contraproducente, ¿no? Entonces, y no tener reuniones porque pensamos que es una pérdida de tiempo, eh, también es malo. A veces, más bien, los problemas se, se resuelven porque promovemos mucho mejor la comunicación y, y las reuniones y los, los espacios de trabajo en conjunto. ¿no? Acá tengo un, unas tres más con respecto a lo que son cultura, ¿no? que puede ser poca asistencia a las reuniones o mandar a otra persona a la reunión que no tenga el mismo ownership. Eh, no sé si les ha pasado esto antes, a mí me ha pasado varias veces que a veces la persona, la contraparte ¿no? con, la, con la que estamos trabajando. Mandaba, eh, se iba de vacaciones o priorizaba alguna otra reunión en trabajo y mandaba a otra persona que no tenía el poder de decisión, que no tenía el contexto de lo que estábamos viendo y que solo iba ahí para tomar nota y luego informar de lo que había pasado a la otra persona. Y por ejemplo, en un review que pase eso, que, que puede ser lo contraproducente? Que no terminas de aprobar el. el, 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 el Review que el trabajo de dos, de una, dos, tres semanas que hayas hecho en el sprint, ¿no? Y, y puedes tener algo que no va a estar aprobado ¿no? en, en un tiempo, ¿no? O a veces, este, justamente estas reuniones en las que necesitas feedback del usuario correcto no se dan y terminas teniendo feedback de, de otra persona que ni siquiera está diseñado el producto para esta persona, ¿no? Eh, luego tenemos enfocarse más en la velocidad que en el valor entregado, justamente lo que les decía, ¿no? A veces nos enfocamos mucho en, en la cantidad de tareas que tenemos en el backlog, más que en, lo, en la parte de negocio. Cada vez que nosotros terminemos un sprint debemos estar resolviendo parte de este problema de negocio, ¿no? Y, eh, como les decía, algunas tareas de, podrían ser negociables siempre y, cuando no, no ter, este, siempre y cuando resolvamos el objetivo. ¿Sí? Eh, otra cultural es justamente este enfoque del modelo predictivo, es que cualquier estimación se, se toma como, así se, como viene de un experto, la estimación se toma que el tiempo ya no puede cambiar. Y lo, como les decía, ¿no? en estos entornos complejos y en los entornos caóticos, eh, el grado de descubrimiento es muy amplio y no, no o sea, querer definir todo y que las estimaciones no varíen implicaría que... Que pasemos de eh, lo complejo a lo complicado, ¿no? Entonces, eso significa que hay que hacer una inversión bastante grande en descubrimiento, ¿no? Para lo que las estimaciones sean exactas. Y en ese punto, ya dejamos de ser un proceso adaptativo, sino pasamos a ser un proceso productivo. Y, y ya no, no, no estás haciendo un match justamente con esta mentalidad ágil, ¿no? Eh, de ahí sí les, les invito. No sé si ustedes tienen algunas otras prácticas que han notado en su trabajo que, que, que son relacionadas a, a la cultura o a la adopción del framework. Los leo por el chat. Creo que no. Ok, parece que todavía no. Ok, entonces sigamos. Eh, les voy a hablar del, del último punto, que son los, los que son antipatrones que están relacionados a la parte estructural, a la conformación de la organización, a la asignación del equipo, al tamaño del producto y portafolio. ¿no? Justamente al empezar la presentación les mostraba este paraguas de, de frameworks ¿no? de agilidad Justamente para ser conscientes de que no solo existe Scrum y Kanban, y que tal vez si estamos teniendo un re, este esta iniciativa que tenemos implica interacciones con otros productos o con otras áreas, y el tamaño del equipo es, de la organización es que está implicada en esta iniciativa es bastante grande, eh, Scrum no va a ser suficiente y podemos eh, tal vez evaluar usar Nexus, eh, SafeOLES que es un framework más adecuado para el, el reto que estamos buscando, ¿no? O si es que es bastante impredecible todo eh, y lo único que tenemos con certeza es que en nuestro flujo de trabajo no va a cambiar, lo más acertado sea usar Kanban, ¿no? ¿No? Entonces primero es, los estructurales, usar un framework adecuado, ¿no? Algo que es bastante común también es este... Más de un product owner en un equipo. Ah, acá lo que, lo que va a pasar es que eh, si tienes más de un product owner en el equipo, la, te, les preguntaría por qué se está haciendo eso. Eh, generalmente la respuesta es porque al, al product owner no le da el tiempo suficiente de ver este, es, es, este nuevo proyecto, esta nueva iniciativa, y puede ser porque esté en otras iniciativas también, ¿no? Entonces, eh, y ahí se va a volver contraproducente porque tienes dos personas que deberían tener poder de decisión. Si tienes un Product Owner sin poder de decisión y otro con poder de decisión, en verdad este no es un Product Owner, sino va a ser un stakeholder, ¿no? Porque no está tomando este, decisiones sobre la creación del backlog o sobre los cambios de alcance. En realidad solo tienes uno, ¿no? Eh, y justamente lo que decía, no es sin poder de decisión, y esto es frecuente, ¿en qué casos? Eh, justamente les decía, es, es común ahora que organizaciones que su core del negocio no es tecnología, se dediquen a, a crear productos digitales porque su negocio lo necesita, no y terminas trabajando con otra empresa o con más de una empresa de, que te va a ayudar a implementar este producto digital. Y a veces tenemos, este, eh, tenemos, y, y en el equipo puedes tener, no sé, alguien del área de negocio, le has puesto el nombre de una a otra persona, pero la persona que termina tomando las decisiones finalmente es la persona de, del área de negocio, ¿no? Sobre los cambios de alcance, priorizaciones y otras cosas más. Entonces tienes a alguien que en el, en el rol, ¿no? Tiene el, el nombre, pero no tiene las cualidades del rol, ¿no? Eso es importante. Eh, y luego hay un problema eh, que pongo que, que es bastante importante, que es que hagan product owners, stakeholders y scrum masters ausentes. Ese es eh, tal vez el, el, uno de los problemas de fondo más grandes. ¿no? Eh, a, a mí me ha pasado, como les decía, me tocó una oportunidad trabajar en, en un proyecto donde es una empresa bastante grande, ¿no? pero para sus proyectos de tecnología lo que tenía era... Como el equipo interno, ¿no? ellos tenían a alguien que era del área de negocio que lideraba la iniciativa. Tenían un product owner asignado. Aparte, tenían un externo de una empresa uno ya que era el project manager del proyecto. Tenían el equipo de desarrollo de otra empresa y luego tenían este, otra empresa para hacer el control de calidad. ¿no? Eh, y, y lo que pasaba es que esta persona que estaba que tenía el rol de project manager o a veces el product owner de la misma compañía, eh, solo estaba eh, en el sprint planning y no volvía a aparecer más hasta el sprint review. Entonces, y a veces no, no respondían porque tenía mucha carga laboral y todo eso, y lo que eso termina generando es que hayan muchas asunciones en, en el equipo de desarrollo y termines entregando algo que que ni siquiera es lo que estabas necesitando, ¿no? Y eso se da por una falta de, de comunicación, pero no porque los canales de comunicación sean malos, sino porque eh, no participan en estas eh, en estos espacios. Eh, luego tenemos, un, estos son los últimos tres que, puede, que, que yo he colocado acá, que son eh, miembros del equipo con múltiples roles. No sé si les ha pasado, pero a veces este Ponen como PO y Scrum Master a la vez, y a veces es un poco complicado tener este, este doble rol. Y de hecho, cuando tal vez en, en la retrospectiva salgan algunas mejoras para la persona que sea el product owner y tenga que tener ese rol de product owner, eh, ya deja de, de ser tan positivo porque comienzan a haber algunos conflictos de intereses, ¿no? Eh, luego hay dedicación poco realista del equipo y esto no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero generalmente eh, tal vez personas que no han eh, participado en este tipo de, de iniciativas, ¿no? donde hay mucho proceso de descubrimiento, suelen eh, no valorar mucho. A los roles de CUA, al, al, al rol de, de hecho, de PO y al, al rol del UX, UI, ¿no? Y terminan diciendo que necesitan una asignación menor a la que realmente necesitan, ¿no? Y en el caso de CUA, ¿no? Es, es bastante particular porque de ellos el esfuerzo que necesitan si es un CUA funcional se va a ser exponencial, ¿no? Si yo en la en el historia 1 tengo tres pruebas, en la historia de dos tengo otras tres, y en la historia de tres tengo otras tres, no significa que yo solo tengo que hacer nueve pruebas, lo que va a pasar en, en muchos casos, que voy a, esta, 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 pre, estas historias se van a volver, eh, de, van a ser dependientes, ¿no?, y yo voy a tener casos de uso de forma exponencial, ¿a qué me refiero?, ¿no?, eh, que, el, que, el, que el caso 1 de la historia 1 necesita hacer las tres pruebas del caso, de la historia 2 y probablemente necesite hacer cada, la, cada una de las pruebas de la historia 3. Entonces ahora ya tenemos 27 pruebas, no tenemos 9 pruebas como inicialmente pensábamos. ¿no? Entonces eh, se termina haciendo el, el trabajo del QA bastante tedioso ¿no? y a veces no, no valoramos ese esfuerzo y... Y la dedicación que tienen en el equipo no es la correspondiente. Eh, me, me gustaría saber si es que ustedes han identificado en, en sus trabajos alguna práctica ágil más de cualquiera de estos tres tipos. ¿No? Eh, porque hay muchas organizaciones que no le dan importancia al cuba, es que justamente eh, esta, esta parte del descubrimiento, ¿no? como decía, no es solo de, del equipo que implementa, Tal vez, a veces también es, es parte de, de lo que que, tiene, que implica las, a las cabezas, al sponsor y a los stakeholders de la iniciativa. ¿no? Entonces, eh, creo que como no son conscientes... De las categorías de trabajo que hay y el trabajo que implica, ¿no? Al no ser conscientes, eh, no suelen minimizar el, el esfuerzo que puede tomar. De hecho, eh, ya, ya, y como es un gran esfuerzo, ¿no? Y ellos piensan, ah, pero lo importante es que esté el producto, ¿no? Y como tú tienes especialistas que están haciendo este producto, eh, se supone que este producto debe ser de calidad, ¿no? Y acá, y acá el concepto de calidad es bastante importante. ¿No? Porque si yo me enfoco solo a hacer tareas, probablemente mi desarrollador senior lo va a hacer sin un, sin un error técnico. Ya, eh, que no tenga un error técnico no significa que no tenga eh, que no haya resuelto el problema de negocio para que sea creado. ¿no? Entonces este QA lo que hace no es solo validar los requerimientos técnicos. ¿no? También debe validar que se esté cumpliendo el propósito. Para el, que, por, para el cual fue creado, ¿no? Entonces, eh, es importante implicarlo en las reuniones de, de planning, de grooming, en todo, ¿no? Entonces, ellos, si, si lo quieres excluir a que solo haga pruebas al final, sin saber cómo hacer la prueba adecuada y sin garantizarse de que cumpla el, el objetivo de negocio, eh, lo que vas a tener es una validación técnica que te va a decir, no tiene ningún bug, no tiene ningún error eh, esta tarea. Pero no sabe si realmente está entregando valor como negocio. ¿no? Entonces, a veces en, en estos procesos adaptativos, eh, ¿no? Eh, hay que concientizar a la persona con la que estamos hablando de que por, por qué es muy importante este rol. No sé si llegué a responder tu pregunta, Daniel. Genial. Ok. Si no hay más consultas o aportes, eh, paso a la, a la siguiente parte, ¿no? Que es la, la parte final, ¿no? Es ya, si bien existen todos en, estos antipatrones, este, y es algo que va a pasar por el contexto y coyuntura de nuestra organización, eh, ¿qué hacemos con esta información, ¿no? Y lo que, antes de empezar esto, lo que quiero decirles es que, el hecho de que nuestras organizaciones no tengan el escenario ideal para hacer una práctica ágil o que nuestros este, líderes no conozcan la metodología al pie de la letra y X cosas más, no significa que no podamos usar estas metodologías, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes de que al igual que hay un proceso de descubrimiento, ¿no? En, en la creación de producto, también hay un proceso de adopción. A cambiar estas metodologías es ágiles, ¿no? Entonces hay que, hay que ser un poco tolerantes con este proceso de adopción, eh, también podemos tener problemas estructurales de la organización, ¿no? Eh, porque si queremos resolver el hecho de que se cumplan todos los roles, a veces implicaría tener equipos internos de desarrollo, lo cual implica también algunos gastos económicos adicionales para la empresa, empresa ¿no? Que tal vez no está dispuesto a afrontar, entonces en vez de enfocarnos en el escenario ideal, ¿no? en, el, en un sueño, hay que tocar un poco tierra y hay que ser nosotros también adaptativos, que es parte de la cultura, y bajo los, el contexto actual que tenemos, eh, atacar la, la, las cosas de forma adecuada. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Eh, bueno, yo les dejo acá tres sugerencias. Eh, primero, concientizar al equipo sobre los roles y ceremonias. Si es a, algo con respecto al, 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 al uso del framework, ¿no? Es eh, concientizarlos de para qué es cada ceremonia, cuál es el objetivo de la ceremonia. Más que tener la ceremonia por cumplir, tenemos este, usar las ceremonias para lograr el propósito, ¿no? Eh, los, los, y también ser consciente de los roles de cada, de cada miembro del equipo, ¿no? para qué existe cada rol, eh, hay que cuestionarnos eso más que cumplir las formalidades. Eh, lo segundo sería promover una cultura donde se pueda cambiar el alcance, pero no los objetivos. ¿no? Hay que eh, generar esta mentalidad en el equipo, ¿no? porque eh, para que cada, cada persona se enfoque en el objetivo y si tenemos algún problema de un contratiempo. ¿no? O que no hemos este, previsto al en, en, en inicio del proyecto, lo importante es promover esta cultura para que la gente proponga soluciones que sean ejecutables dentro de los, de lo, de, de los time frames que estamos manejando. ¿no? ¿No? Entonces, dentro del periodo de tiempo que tenemos disponible, poder resolver los problemas de negocio con este, soluciones creativas y poniendo cada uno desde su rol haciendo una contribución. ¿no? Eh, y por último, es este, verificar si el framework que estamos usando va a cumplir con las expectativas que tenemos. ¿no? Eh, la organización brinda las condiciones y también verificar si la organización brinda las condiciones para ejecutarlo de mejor forma. Y si no las brinda, eh, acá lo que tendríamos que hacer es eh, hablar con el sponsor o los stakeholders necesarios para evaluar cómo podemos mejorar estas condiciones y justificar por qué, estas, por qué se tiene que mejorar estas condiciones, ¿no? no basta solo con decir, eh, no puedo entregar lo que me pides porque no tengo estas cosas, sino también en este caso proponer, ¿no? Eh, decirle, bueno, si tuviéramos tanta dedicación más de esta persona en, en el equipo, podemos entregarle esto más de valor, ¿no? O si, nos, si esta persona se enfocara solo en esto, tendríamos mejores resultados. Entonces también es eh, no solo ir con una queja, ¿no? sino también proponer soluciones. Eh, ahí no sé si hay consultas adicionales, alguna recomendación que quieran dar. Ok, entonces, eh, nada, espero haberlos, eh, haber contribuido con parte de su aprendizaje, eh, que, les, que esto sí haya sido de valor para ustedes, eh, y eso es todo por hoy. Les dejo eh, mis redes sociales, yo tengo también un blog en el que escribo algunos artículos relacionados al, al uso de Kanban y uso de herramientas tecnológicas, Espero les, les pueda servir y ser de mucha utilidad en el futuro. Gracias. Que tengan buen día.